Hola. Soy yo otra vez. Debes ir a la estatua de la Torre del Parlamento. Para hacer real tu final, necesitarás lo que está en la caja de zapatos. ¿Final? ¿Zapatos? ¿Quién eres? Puedo ir por ahí. El lugar oscuro no me deja. Agente Anderson. ¿Es usted? Lo siento, este lugar tiene vida propia. ¿Sheriff Breaker? ¿Qué te ha ocurrido? ¿Cómo acabaste en el lugar oscuro? Me trajeron aquí. Un tipo, un tal Warling Dor, me sacó de la morgue. Llevo un montón intentando encajar las piezas. O a mí me parece un montón. Debo llegar a la plaza de la Torre del Parlamento. ¿Alguna idea de dónde está? Este lugar es como intentar encontrar tu camino en un sueño. He intentado hacer un mapa, pero no deja de retorcerse y cambiar. Como si hubiera muchas versiones, una solapada sobre otra. Pero hay una página. Describe a Dor encontrando el camino en este lugar. Traté de seguir sus pasos, pero no tuve éxito. ¿Quién es ese tal Dor? Está por aquí, en algún lado. He visto su rostro en mis sueños durante años. Todo esto es una locura. Es mucho más de lo que parece. Está conectado con todo. ¿Puedo ver esa página? Claro. De hecho, es la página que intenté darte en la morgue, en Bright Falls. Ahora que pienso en ello, igual Dor me trajo aquí para que no la pudieras leer. Toma. Voy a seguir buscando a Dor. Cuanto más me aproxime, más cerca estaré de despertar. Debo encontrar al hombre tras la cortina. Warling Dor caminaba por los resbaladizos adoquines de la plaza de la calle Caldera. Se detuvo ante la puerta del solar en construcción. Allí colgaba un cartel de su entrevista. La cruzó con la esperanza de que lo condujera a la plaza de la Torre del Parlamento. Sé lo que hay que hacer. La puerta a la plaza de la Torre del Parlamento estaba en el solar en construcción. Como caminar en un sueño.
He llegado. Tengo que subir a la calle y encontrar la estatua. ¡Me dejaste ahogarme! ¡Suficiente! El teléfono dijo que lo que necesitaba estaría dentro de la caja. El teléfono. ¿Sí? Hola. No me conoces, pero debes escucharme. Espera, ¿cómo sabías que el chasqueador estaba allí? Esto es importante. Alan está perdido. Le falta el final. Necesita tu ayuda para acabar la historia. ¿Cómo puedo yo ayudarlo desde aquí? Vale. Estoy en el lugar oscuro. Wake está en Washington. Antes logré hablar con él por superposición. Mi lugar mental es más poderoso de lo que creía. Podría intentar establecer con... Es la primera vez que veo una página sobre Warlindor. ¿Quién es? Una puerta que separa dos salas está en ambas. Una puerta que conduce a cualquier parte está en todas partes. La puerta es el centro. Rige las corrientes de la realidad. Con todos los poderes involucrados en esto, es difícil saber quién es quién. Demasiadas posibilidades. Esto no importa ahora. Ya lo miraré más tarde. La página describe cómo cruzar la puerta. ¿Cómo puedo hacerlo yo? El lugar oscuro tiene muchos rostros y muchos nombres. Es un espejo que refleja todas las posibles realidades. La familia Dor tiene el poder de moverse entre ellas, aquí y en otros lugares. Si encuentro una forma de desplazarme por esta pesadilla, quizá encuentre el camino de vuelta a casa. Alan. Tenemos que hablar del final. Saga. ¿Qué es esto? Mi lugar mental. Ya he contactado contigo así antes. Pero ahora lo entiendo mejor. ¿También tienes visiones? Creía que eran ideas.
inspiración. Son reales. Como esto. Quise usarlas para hacer realidad la historia. ¿Esto surge de nosotros? Quizá hablamos así en las superposiciones. Podemos usarlo para detener a Scratch. Antes, necesito el final. ¿Hay algún problema con el final? No tengo final. Debe ser perfecto. No hay tiempo para improvisar. No sé qué hacer. Joder. Lo siento mucho. Todo esto es un desastre. Cierto. Pero aún podemos solucionarlo. ¿A qué te refieres con perfecto? Los elementos finales deben provenir de partes ya existentes de la historia. Y encima, es de terror. Ya sé que esto es una historia de terror. Bien. El final tiene que adaptarse al género. En el terror solo hay víctimas y monstruos. Tiene que haber un modo de meter un héroe en la historia. Si hay un héroe, pagarán el precio. No dejaré que la historia se lleve a Logan y Casey. Fueron arrastrados a ella. Necesitan sobrevivir. No es negociable. No solo él. Tenemos que salvar a todos. Sé cómo salvar a Casey. Es una persona real convertida en personaje. No es mi creación. No sirve como anfitrión de la presencia. Puedo escribir ese final para librarlo de esa cosa. El final debe tener sentido dentro de la historia. No se puede construir un caso sin pruebas. Solo así encajará. Si el final tiene que encajar en la historia, así lo veo yo. El regreso habla de una historia que se hace realidad. Yo soy un personaje. No solo un personaje, la heroína. Vale, una heroína. Como sea, he pasado por un infierno. Esta es mi vida. Tiene sentido prevalecer en la historia y que el final dependa de mí. Sí, lo haremos así, aquí y ahora. Vamos a idear el final que debo escribir. No es el final de Scratch, pero tampoco es el tuyo. Es nuestro final. Ya no lo decides todo tú solo. Cierto. No puedo hacer esto solo. Cuando escribo, todo empeora. Derrotaste a esta cosa en 2010. Y aquí estás para volver a hacerlo. Eres otro héroe. Somos un equipo. Pues acabemos ya. El final debe ser oscuro, sea como sea. Cuantos más salvemos, mayor será el precio. Y el héroe pagará el precio. Uno de los héroes. La balanza debe equilibrarse. Joder, que le den. ¿Estás seguro? Sigamos con la idea. Scratch puede aparecer. Ese es el final. Tengo el chasqueador. Encontraré cómo dártelo. Me pondré con las páginas. Nos vemos al otro lado.
Lo he acabado. El final del que hablamos. Tengo el chasqueador y la bala de luz. Hagámoslo. Debo ser yo quien lo haga. Siento que este viaje dura una eternidad. Vale. Debe terminar aquí. La oscuridad. Lo que hay bajo la superficie ahora cambia. Un baile de sombras llama mi atención, haciéndome sumergir el rostro. Está aquí. En el agua gélida, al otro lado del espejo, la superficie para ver. ¿Casey? ¡Scratch! ¡Ahora! Solo destello penetra las sombras, revela el horror. Y en ese mudo instante, el mensaje es escuchado. Al fin. Sino como un vacío. Seguimos, sin respuestas, ni verdades. El héroe debe mirar en su interior. Lo que ve lo destruye y se redime. Según Saga, somos héroes. Pagaré el precio. Y ella. Estamos aquí para matar al monstruo. Rezo para que no haya nada más, salvo dolor. Así es como ganamos. Demasiado fácil. ¿Y si aún estamos en el lugar oscuro? Otro sueño del que despertar de vuelta al principio. El recuerdo de lo ocurrido carbonizado por esta toma de conciencia. Quizá olvidarse a una bendición. No saber nada cuando todo termina y volvemos a... Esta parte es para ti. Al comenzar el tormento, hablé con una organización que seguía investigando lo ocurrido en Bright Falls. Fui a sus oficinas y... allí ocurrió algo. Tras volver a casa, pude recordarlo todo. Recordé verme atrapada en ese lago. Un oscuro océano con ecos de mí misma, mis miedos, mis fotos, atrapada en un mar de locura, las mismas imágenes apareciendo una y otra vez. Entonces vi una luz, tu luz. Te tiraste cuando intentabas salir, no te ahogaste. Y sigues allí buscándome, eso es el tormento. Puedo verte porque he estado allí. Elegí volver al lado oscuro. Por eso monté esta exposición. Tenía que engañarte para que pudieras estar en el sitio adecuado. La única forma de escapar es destrucción o ascensión, luz u oscuridad. La destrucción la hemos visitado muchas veces. Llegamos a la ascensión poco a poco. El tiempo no vale aquí. Deberás volver a vivir el bucle, pero seguiré mostrándote las imágenes que debes ver, la luz que debes ver, hasta que estés listo. Alan, creo que nos acercamos. No es un bucle, es una espiral.